Wonder, o como se tituló en español La lección de August, es una excelente historia para todos aquellos que están buscando pues un buen libro para fomentar los valores. La historia que nos relata en este libro Raquel Palacio tiene que ver con una experiencia propia que ella vivió y cómo pues aprendió una lección que muy probablemente cambió cierto aspecto de su vida y quería compartirlo con todos nosotros. En este video, por supuesto, estaremos comentando esta historia y qué fue lo que ella trataba de compartirnos con este libro. ¡Comenzamos! El protagonista de esta historia pues va a ser el pequeño August. Espero estar pronunciándolo bien. Este es un pequeño que lastimosamente tuvo una situación al nacer. A él se le detectó un síndrome bastante raro que hace que su cara o su rostro esté totalmente deformado. La situación es tal y la situación tan grave que lastimosamente sus ojos, la nariz y la boca no nacen precisamente en la posición que deberían de estar y pues los doctores empiezan a ser bastante pesimistas en cuánto tiempo él pueda estar vivo. Desde su momento de nacimiento dijeron que son días, después meses, después años y cuestión de que el niño pues ha crecido y pues nada de esto ha ocurrido. Entonces, naturalmente, con esta condición, el pequeño August pues no va a tener para nada una vida común. Él pues va a tener que lidiar con la reacción más que todo de las personas, que cuando lo ven, naturalmente la sorpresa es infinita y ve como muchos lo tratan con lástima y algunos otros pues llegan a prácticamente salir huyendo de su lado, pues, y pues son situaciones que naturalmente él no las toma como totalmente normales, siempre causan cierto sentimiento en él. Él ha recibido pues una educación de su madre desde casa, por supuesto, y él pues ya tiene ciertos años para cuando iniciamos la historia. La historia va a empezar en un auto cuando los padres discuten por si él tiene que acudir a la escuela, ya que ya se le ha evaluado y se menciona que él estaría listo para el quinto grado. Entonces, en unos días va a tener que ir a la escuela, se le va a dar un tour para que pueda conocer pues su salón de clases, donde él va a acudir, donde él se va a relacionar y todo lo demás, y pues una semana más tarde iniciarán las clases. Por supuesto, esto es una situación muy delicada para la familia Pullman, ya que por un lado temen muchísimo cómo va a reaccionar la escuela, cómo lo podría pasar pues precisamente el pequeño August o Augie, como pues ellos le suelen decir, situación pues con el bullying, el rechazo o muchas otras situaciones que puedan venir a consecuencia de la situación muy atípica que ellos viven. Pero por otro lado, creo que pues saben bastante bien de que también tiene que relacionarse con otros niños, dado caso que si crece únicamente con el contacto de su familia, esto no va a ser enteramente bueno para él. Entonces también tiene como que ser amigos, relacionarse con la sociedad. Entonces, con estas circunstancias, por supuesto, el pequeño August empieza a acudir a la escuela y el libro se va a tratar de eso, de todo un ciclo escolar donde acompañaremos a August, donde tenemos ciertas aventuras, donde vamos a conocer qué le sucede, momentos muy difíciles y por supuesto algo que me gustó mucho, que jugó muchísimo con su dinamismo, es cuando Raquel nos da ciertos insight o ciertos vistazos a cómo es la historia de diferentes personas que por supuesto participan en esta historia, principalmente con su hermana Bia, con su gran amiga Summer y por supuesto Jack Will, que pues también tiene una historia bastante interesante en este libro, como también lo hace Miranda. Entonces, ciertos puntos que vamos a ir conociendo desde diferentes personas. Entonces es algo que al final, un conjunto de ideas que al final pues resalta muchísimo en la formación de valores y cómo podría ser la forma correcta con la cual podríamos pues abordar cuando en la vida real nos tratamos con este tipo de personas excepcionales o extraordinarias. Y bueno, esto es todo lo que les podría contar. Muchísimas gracias por quedarse al final. Recuérdense que pueden suscribir y comentarse en la parte de abajo si esto les ha gustado. Y por mi parte, nos vemos en el próximo video. Bye.